Grita, Lizard. Es que ella nunca le hubiese escrito algo así. Es más, Carmela fue engañada por un abogado que le hizo firmar su culpabilidad y le aseguró que iba a salir por falta de antecedentes. Y ahora está hasta las manos. Tendrías que verle la cara a Tommy cuando te vio caminar. Le brillaban los ojitos, la sonrisa de oreja a oreja. Estaba feliz. ¿No sabes? Sí, pero todavía me siento un poco en deuda con él. Lo único que quiero es cuando me den de alta de aquí, salir a recorrer la isla los tres juntitos. ¿Qué te parece? Y a mí me parece que el mejor regalo que le podemos hacer es volver a Buenos Aires. ¿Volver? Sí. A mí me parece que estamos bien acá. Incluso te quería proponer que, no sé, podríamos quedarnos un tiempo más. No, yo no digo que no estemos bien. Sí, estamos bien, pero me parece que, qué sé yo, es extraño. Y extraño mucho a mi familia. Ah. Y a Juan. Lo que tengo clarísimo es que yo estoy acá por Franco. Franco, pero no sé qué tiene que ver Franco en todo esto. Franco me metió droga a mí en la cartera cuando yo estaba en su casa. Y cuando me fui, la policía me estaba esperando. ¿Por qué él haría algo así? Nosotros fuimos pareja. Franco y vos fueron pareja. Y tuvimos un hijo. Que él me robó. Y por eso estoy acá. Juan. Yo soy la mamá de Tommy. Quiero esa dama conmigo. Quiero esa bella mujer. Enseñarle mi mundo como un diamante. Llego hasta aquí. Esa dama sí me ama. Esa dama corazón cambió mi vida. Es que vivir y amar es lo que cuenta. Solo el amor. Tommy es tu hijo. Ese hijo que yo no podía ver, ¿se acuerda? Claro. De la misma edad. Por eso vos sabías la historia de la mujer de Franco. Porque soy yo. Entonces, el incendio que causó tu muerte tampoco existió. No. Era una mentira de Franco. Yo en ese tiempo estaba internada, recuperándome de mi adicción por las drogas. Y él aprovechó ese tiempo para sacar a Tommy del país y darme por muerta. Ahora, nos engañó, nos engañó a todos. Es una basura. Hizo que Josefina ocupe mi lugar como madre. Y yo estaba bien. Pero esto la libera a Josefina de toda responsabilidad. ¿Por qué no lo dijiste antes de que se casaran, Carmela? Porque estaba presa. Me encerró para que no pueda hablar. Es una basura, es de lo peor. Le mintió a Tommy con respecto a mí. Le mintió a Josefina para que se pueda casar con ella. Es muy peligroso. Yo traté de enfrentarme a él y no pude. Por favor. Necesito que me ayude. Por favor. Sí. Hasta
tranquila, Carmela. Por supuesto que te voy a ayudar. Ahora que papá está mejor, está recuperado, estaba pensando que estaría bueno volver a Buenos Aires. No, yo no vuelvo a casa. ¿A vos te gusta más estar acá? Sí, me encanta. Hay playas hermosas, linda música, frijoles riquísimos. No, un momentito con lo del frijol. Vos me dijiste que no te gustaban los frijoles. Era, pero me acostumbré. Me estás psicopateando. Con tuco que hace tu mamá. Mentira. Sí, si no extraño ni la milanesa con papá Fita, no extraño a Peter, no extraño... Mentira. No, no extraño nada. Usted vaya, yo me quedo acá. Ok. Ok. ¿Vos te quedás acá con los médicos? No, ahora me quedo. ¡Ah! ¡Ah! No, te quedas acá. Te quedas acá. No escucho. Vamos a casa. Me muero por ir a casa. Con vos, con papi. No hay nada más lindo que el lugar de uno, ¿no? El hogar. Y estar rodeado de la gente que uno quiere. Vamos a casa. Esa. Yo tenía miedo de la reacción de Tommy cuando nos volvimos a encontrar. Éramos dos desconocidos. Y había que empezar a generar el vínculo de a poco. Y cuando todo estaba listo, Franco me corrió del camino. Ahora, eso habla... Esto habla muy bien de vos, Carmela, pero... Sí, tenés razón, a un chiquito no se le puede decir de un día para el otro que su mamá no está muerta. Pero tampoco puede vivir sin saber su verdad. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, legalmente. Para eso la justicia tiene gente preparada, psicólogos, gente que está acostumbrada a contener este tipo de casos. Pero necesito alguna prueba, algún papel. ¿Vos tenés, por ejemplo, la partida de nacimiento? No tengo nada. ¿Cómo que no tenés nada? Cuando fui presa, Franco pasó por la pensión y agarró todas mis cosas y se deshizo de ellas. Por favor, me tiene que creer. Por favor. Los papeles los podemos conseguir, pero yo necesito un buen abogado, por favor. Tranquila, Carmela, yo te voy a conseguir un buen abogado que se ocupe de encontrar todo lo necesario para que vos vuelvas a tener la tenencia de tu hijo. Quédate tranquila. Gracias. Y si puede ser otro abogado el que me manden, se lo agradecerían. Prefiero no volver a tratar con el mismo que usted me mandó. Yo no te mandé ningún abogado. ¿Cómo que no? No. La señora Serena me mandó un abogado de parte suya. Yo firmé unos papeles declarándome culpable. A mí me condenaron. ¿Qué? Saliste muy temprano esta mañana. Tenía cosas que hacer, ¿qué querés? Saber si cobraste la guita del seguro de Rafael. Que en Brasil descanse. ¿A vos qué te importa si cobré o no cobré ese seguro? Ajá, quiero que me devuelvas lo que me debes. ¿Quién te debe algo a vos, piojo de peluca? Ya te dije, la guita de la joya. ¿Otra vez con eso? Obvio, nena. Otra vez. Cuando cobre el dinero, se lo voy a tener que dar a los socios de Rafael. No creo que me quede mucha plata. De hecho, no creo que me quede nada. Me voy a quedar en cero. Te estoy hablando en serio. No te rías, no es gracioso para mí. Otro perro con ese hueso. No. Vos cobraste. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Tenés tiempo? ¿Querés que te haga una lista? Está bien. ¿No me querés dar la guita de las joyas ahora? Está bien. Pero me pagás el extra por callarme la boca. Lo digo muy en serio, ¿eh? Si me sobra un poco de dinero, vemos. Tengo gastos.
¿Y a mí qué me importan tus gastos? Yo sé cómo es. Ni bien me descuide, te vas a mandar a mudar. Con toda la guita, con alguno de los dos cané, y a mí me vas a dejar tirada como siempre. Ya lo hiciste. Eran situaciones extremas, Doris. Ahora es diferente. Si no me das tiempo... No, tiempo, tiempo, después sabes cómo es. Tiempo es guita, como dice el refrán. ¿Eh? Vos querés tiempo, yo te doy tiempo, pero me das más guita. ¿Eh? Tiempo es guita, money, 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 money. ¿Money? ¿Estás queriendo decir plata diciendo money? ¡Se dice money! ¡Bruta! Lo único que me faltaba a mí, que se me subleve toda la fucking trupe, ¿ya? Mientras Carmela me hablaba, yo todo el tiempo pensaba, Josefina se casó con este enfermo para cuidar a su hijo y este tipo sabía que la madre vivía. ¿Te das cuenta el nivel de crueldad que maneja? Una basura, Juan, una basura. Llama a tu abogada y decirle que se haga cargo de la parte legal de Carmela, por favor. Yo le voy a encarar a Serena y le voy a pedir explicaciones a ver por qué envidia a ese abogado que lo único que hizo fue complicar las cosas. Sí, todo mal. Está todo muy complicado. Escúchame, vos, mientras tratá de averiguar si Carmela dice la verdad o miente, porque por ahí la mina, con tal de salir, inventa cualquier cosa, ¿entendés? No, bueno, es que ella me dijo que no tiene papeles de su historia. Está bien. Sí, está bien. Bueno, ¿y con Josefina qué vas a hacer? ¿Le vas a contar? Sí, ella tiene que saber la verdad, pero... Bueno, además puede... dar información para saber si Carmela miente o dice la verdad. ¿La vas a llamar entonces? No. No, no me parece que sea algo que se lo tenga que decir por teléfono. Igual ustedes habían hecho un trato de no llamarse. Pero bueno, me parece que esta situación es especial, ¿no? Es que yo prefiero averiguar solo a ver hasta dónde llego y... Y por otro lado, no quiero que ella se maneje sola allá, lejos, con este... Con este tipo, no sé, es capaz de hacer cualquier cosa, imagínate. Sí, tenés razón, es complicado. Bueno, ya veremos. Escúchame, vamos a una escena de la peli. Dale. Bueno. Qué ordenado está todo, ¿eh? Viste, aproveché que no está Connie para que todo vuelva a ser un poco como era antes, nada más, un poquito. Ay, no sabes lo contenta que me pone escuchar eso, José. Te esperamos. Sí, todo bien por acá. Un beso, amiga. Beso, chao. ¿Vuelve? Sí. ¿Cuándo? No me pudo confirmar. No te pongas así. Esperaste tanto tiempo. A lo sumo una semana más y la tenés de vuelta. Bueno, hijo, te queremos dar una muy buena noticia, ¿eh? Oficialmente nos vamos a vivir junto con la comisario acá, con Asensio Junior. Vamos a formar una familia. ¿Eh? ¿Te parece bien? Estoy muy feliz, hijo. Bueno, bien. ¿Sí? Bien, sí. Era hora de que dejen de dar vueltas, che. Igual a vos no sé si felicitarte o darte el pésame. No, no sé qué. Estoy cargando. No, lo felicito, de verdad. Bueno, de corazón. Gracias. Eso sí. Me van a tener que poner una cama en el cuarto de Asensio, porque si no me pongo celoso. Absolutamente, te la compro mañana. Bueno, entonces trato, listo. Bueno, dale. ¿Te parece bien mi decisión, hijo? Bueno, le doy 5 minutos de recreo. Sí, dale. ¿Te parece bien? Sí, está todo bien, viejo, de verdad. Está todo en orden. Pero está bien, ¿seguro? Seguro. ¿Te gusta que tu viejo arranque de nuevo? Claro, en realidad lo que me gusta es que mi hermanita tenga una familia, viejo. Bueno, eso, ¿no? Bueno, gracias. Y en todo caso, lo que me molestaría sería la vieja, pero en realidad está en otra, así que... Está bien, hijo, está bien. Que cada uno haga su vida por su lado, ¿viste? No, no está bien. A mí me parece una desubicada. ¿Por qué? Y ese tipo que tiene...